como por ejemplo Michael Miguel Holguín, el famoso conductor de acá de República Dominicana, donde participa como candidato. Por otro lado, tenemos a Héctor Acosta, el Torito, que va a la senaduría por el PRM. Tenemos a Betty Jerónimo, Pero Héctor una. Acosta es político, tiene Sí, mucho tiene en muchos eso, años, sí. tiene muchos Sí, años. sí. También tenemos por un lado a Betty Jerónimo, que quien era bailarina en un programa de televisión, su esposo era o es funcionario o hacía vida política, no recuerdo el nombre ahora. O sea, lo que quiero plantear acá, ustedes recuerdan que tratábamos sobre el perfil político o el perfil de que se supone que debe de tener o que nosotros aspiramos que tenga el que busque llegar a los puestos. Y entre esto menciono, continúo citando algunos nombres, como el de Bolívar Valera. Él es candidato, ¿verdad, Yerjan, todavía? Sí, él es candidato a A diputado. Sí, diputado a por el diputado. PLD. Teníamos a otros personajes como Alofoque, que retiró. Eso fue otro de los desastres, que se podría llamarle así, en las primarias. Ante todo, lo que quiero plantearse. Desastres. ¿Desastre? Oh, porque una gente como él así te llegue a... ¿Tenemos una llamadita? Sí. ¿Tenemos llamada? Ajá. Buenos Aló, días. buenas. Sí, Buenos días. buen Buenos día. días. Buen día. Adelante. Buen día. Quisiera que me diera un minuto, por lo menos. ¿Cómo no? Hace un tiempo, ahí vi un par de semanas, que decía una reunión de 11.000 científicos del mundo, que la naturaleza era inevitable. La naturaleza, Ajá, la la causa. humanidad, era inevitable que no padeciera de un sufrimiento inmenso, porque el hombre es el único animal que se está destruyendo a sí mismo. Si eso es el perfil de político, si lo buscamos con perfil, aquí no debería haber un político, si buscáramos perfil. ¿Por qué? Porque mira lo que pasó con ese abogado, con ese fiscal, que en manos de él es que llegan los problemas de mujeres y él es un prototipo, parece, maltratador de mujeres. Entonces, por eso que tenemos tantos problemas en la sociedad que no se resuelven. Yo quiero pensar de qué fue que hicieron el hombre, de qué el hombre de hoy está hecho. Si es que está de moda, se puso de moda maltratar a las mujeres, matarlas. Yo no entiendo esto. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre no quiere sacar el demonio de su corazón. Muchísimas gracias y pasen buen día. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Con relación a Muchas gracias. eso, es bueno decirle al amigo televidente que él está haciendo una afirmación categórica de algo que hasta el momento es una imputación, no es un hecho realmente que ha sido ya determinado. Está en investigación. Ni De siquiera se le ha manera, imputado nada. sí, de manera que él es hasta el momento inocente, Y se le que no se presume su desliga de inocencia ese y debe ser comentario. tratado en todos los aspectos de la vida social, debe ser tratado como inocente, hasta tanto una sentencia que haya adquirido el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, entonces ahí sí ya pudiéramos decir que él es o no es. Pero mientras tanto, sería importante tratar de manejar ese tema con relación a una imputación y él debe tratársele hasta el momento como inocente. Sí, es No estoy muy defendiendo, cierto, porque el no, tema es pero que no podemos no, claro, todavía no, hay que decir las cosas como son. culpar. En relación a lo que dice el amigo televidente, que es lo que refería, es que si nos pusiéramos a evaluar los perfiles de los políticos en República Dominicana, no quedara uno. O sea, lo que quiero referir acá es en torno a lo que se dio en ese momento y los que han permanecido en el día de hoy, figuras ya de un poquito más de renombre, como Michael Miguel Holguín, ya en el caso del Torito, que siempre fue, o sea, tiene tiempo haciendo, trabajando la política. Tenemos a una candidata, Betty Jerónimo, tenemos por el Partido Verde Dominicano a Michael Miguel Holguín. Y ante todo esto, lo que se dio en esos momentos y lo que tenemos ahora, cuando nosotros nos ponemos a mirar y lo que buscamos y quisiéramos que sea lo que llegue a las funciones públicas, es muy difícil de tu poder identificar y decir, bueno, este es el perfil del político dominicano que yo prefiero. Ahí entonces entraría una evaluación o una pregunta que podríamos hacer. ¿Qué ciertamente se necesita? ¿La capacidad intelectual
o el tener el deseo de usted hacer los aportes necesarios con ayuda de gente que esté a su alrededor, en lo que tiene que ver con asesoría, por ejemplo, para que usted haga lo que tenga que hacer, necesariamente, Sócrates, y ahí te pido la opinión, tiene que ver, o qué es más importante, tener el nivel intelectual, los conocimientos, o tener sencillamente el deseo de servir a la nación. Tenemos casos de gente muy intelectual, muy preparada, que no ha hecho nada. Y podríamos tener casos de gente que va de manera sana de aportar y que tal vez no es un dotado profesional. ¿Cómo medimos esto? ¿Cómo lo evaluamos? Teniendo en cuenta lo que está pasando ahora. Mira, filosofía política se establecen parámetros que deben ser tomados en consideración a la hora de establecer la calidad o el perfil de un funcionario público. En República Dominicana, básicamente, la situación se da en que tú puedes tener muy buenas intenciones para ayudar desde una posición pública, pero eso va a depender de muchos factores. Tú puedes ser, por ejemplo, una diputada del PRM o del PLD, pero si tu partido no le interesa lo que pasa en tu comunidad, tú no vas a hacer nada. Suponte que Yeyan sea síndico del PRM, pero si la mayoría la tiene el PLD, por más síndico que sea, por más diputado que sea, no vas a poder hacer nada. Y otra cosa que se está dando, Sócrates, en la política dominicana, y es quien tiene los recursos. Claro, eso es una condición simplemente para llegar, pero la condición primigenia que se le pide a todo político es lo que los griegos llamaban la arete, o sea, la virtud. Cada político, cada ciudadano que desempeña una función tiene que hacerlo en virtud de un principio ético. Si la ética no está presente en la política, es muy difícil que tú puedas hacer algo. El hecho, por ejemplo, de que se tomen los fondos públicos para promover candidatos, de que la Junta no cumpla con su papel, de que los políticos nominen a figuras como cantantes, bailarines, locutores, lo que sea, para ocupar cargo público, eso significa una falta de respeto a la población, un reconocimiento de lo bajo que han caído los partidos políticos y una manifestación de que lo único que le interesa es sustentar una cuota de poder, no hacer nada por el conglomerado que lo va a llevar a ocupar la posición. O sea, la condición política está en su peor momento y está completamente devaluada aquí en República Dominicana. Hay un elemento que debemos de citar, el rol que juega el ciudadano, porque entonces tenemos gente que entendemos que pueden hacer un gran aporte desde las posiciones que podrían... Discúlpame, Carolina, el problema es que lo del rol que juega el ciudadano, yo sé que tú vas a hacer un análisis objetivo, pero es que el ciudadano es manipulable. El ciudadano no tiene la posibilidad de elegir lo que él quiera. Lo primero, porque los partidos son los que te dicen que tú puedes elegir. Y segundo, porque el partido, en función de los recursos que tiene, va a manipular tu conciencia, tu psique, en función de qué te va a poner a elegir. Por ejemplo, ¿quién es que tiene más dinero aquí para hacer una publicidad de cerveza? La cervecería nacional dominicana. Sí. ¿Cuál es la cerveza que más elige? Sí, esa. ¿Tú crees que es porque sea la mejor? Es porque ya está metido ahí dentro de su conciencia, así te lo ponen. Entonces eso mismo pasa dentro del asunto de la política. Tú le puedes pedir al ciudadano que el ciudadano tiene que tener conciencia. No hay tal conciencia. Lo que hay, y no hay tal conciencia por una razón muy simple. Porque todos los partidos políticos que han asumido la presidencia de la República, en la vida de cualquier persona que esté en vivo, todos han fracasado, todos han fallado, todos han asumido un mismo comportamiento, carente de ética, propenso a defraudar las arcas del Estado, propenso a la corrupción. Entonces, no hay por qué pedir a un ciudadano que trate de hacer una conducta ética a la hora de elegir gente que van a ser cualquiera que gane lo mismo. Entonces, ¿tú entiendes que el nivel de manipulación nos conlleva como sociedad a que lo que
decidamos no sea necesariamente por nuestra convicción, sino porque sea inyectado de alguna forma. Claro, por eso entonces, es que iPhone es el iPhone que más se vende. Sí, y otra pues, cosa es la oferta que hay, a veces no es la mejor. No hay que claro. Y eso influye también la parte de que la gente termina votando. Por lo que cree que va a ganar. Y eso es un asociado. Le tiran tres encuestas en el último día que va a ganar fulanito. Ahí está el proyecto de Alianza País. Yo no voy a votar mi voto. Exactamente. Mira, a veces una cultura ganadora, una cultura de gallero. Y se ve así en todos los aspectos de la vida nacional. Por ejemplo, cuando los equipos de pelota, vamos a suponer los Gigantes en San Francisco, cuando no están ganando, la gente no va. Y dice que no va a perder aquí mismo. Es penoso que un candidato como Ramfis Trujillo tenga más puntos porcentuales que Guillermo Moreno. Sí, pero también le ha faltado a Guillermo hacer un mejor trabajo. Oye, no, pero yo es entiendo penoso. Que a Guillermo le ha faltado hacer un mejor trabajo. Tú lo analizas por todos los lados. Y enderezar el discurso. Está muy... no le ha presentado una sola propuesta a este país a Guillermo Moreno. Solamente critica. No le presenta una propuesta diferente a este país. No te habla de propuesta. Sí, mira, yo te la propuesta voy a... del otro, ya. Yo te voy a traer la propuesta de, de Guillermo. No. La propuesta del otro. De que lo mencionamos, que Trujillo es paja. Sí, es tontería. Es decir, vamos a por lo menos hace bulla. Por lo menos hace bulla y te viene con un discurso. Lo que Guillermo es excelente candidato. Lo que pasa es que Guillermo tiene que aprender que la única manera de llegar a posiciones en la política vernácula es haciendo acuerdos. Mira, entonces tenemos... Haciendo concesiones y él no entiende eso. La política vernácula era de los viernes, tú dices. Exacto. Sí, pero entonces cerramos el tema diciendo, hemos mencionado varios elementos que inciden a la hora... Esos son sus labios. Tenemos varios elementos que inciden a la hora de la elección o para nosotros elegir los candidatos. Sócrates Mercedes, ¿cómo es que él dice que él es en boicotear o algo así? Él es experto en boicotear. Mira, tenemos varios elementos. De hecho, hasta domicilio. La ciudadanía que de alguna forma se entiende que es manipulable. Ahora bien, eso se supone que no debe de ser así. Los que participan, o sea, quienes llegan. Tenemos el elemento económico, dinero. ¿Tú dudas que la gente se manipule? No, por supuesto que no lo dudo. Tenemos el elemento económico. O sea, ¿cómo competir a una candidatura a la alcaldía? Milady Núñez con el profesor Chino Tavares. O sea, eso es fundamental. Por el aspecto económico, porque lo va a acabar en ese sentido. Entonces, también, si tienes gente manipulable. El chino pudiera ser profesor de Milady Núñez en varias vertientes del conocimiento, pero no tiene manera de competir con ella. Te voy a explicar. Si tú le quitaras a ambos. El partido de atrás. No, los partidos. Ajá. Aún así, Milady Núñez se lleva al chino. ¿Sabes por qué? Por el trabajo social que ella ha hecho. No, quitemos los partidos. No, no, no.